Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo y que así te quedaras cerca de mí. Pero desgraciadamente no lo hay. El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. La peste se ha llevado a muchos. Debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Pulso firme. Eso es, cuidado. ¡Soltad amarras! Soltando y zarpamos. Llévanos ya a Mangold Tower. Lord Corvo trae noticias para la Emperatriz y venimos de lejos. De lejos y con las malas nuevas. Los marineros hablan de una maldición. Magia negra. Supersticiones. Ya podría haber una cura para la peste. Quizás. Corren tiempos extraños. Dejar a la Emperatriz sin guardaespaldas por un par de meses, eso sí es extraño. Esto era importante. Necesitamos ayuda con la peste. ¡Subimos! ¡Una cerrada! ¡Listo! ¡Abro las tuberías y... ¡está subiendo! ¡Al fin en casa! ¡Presión constante! ¡Alto! ¡Cerradla! La Emperatriz espera noticias tuyas, Corvo. Ha sido un placer viajar contigo, Corvo. ¿Conoces a mi sobrina Calista? Cada año que pasa está más guapa. Sí, sí. La presión era muy baja. Estas máquinas nuevas son delicadas. Pero no hagas ninguna locura. Hola, amigo. Sokrov lo ha vuelto a cambiar todo. No sabemos qué hará ahora el sistema hidráulico. Está hoy aquí pintando un retrato. Es justo el momento adecuado para probar algo. ¡Corvo, has vuelto! ¿Me hablarás de tu viaje, por favor? ¿Había ballenas? ¡Espera! Vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. ¿Tienes...? Mamá está ocupada hablando de horrible jefe de espionaje. Vale, muy bien. Vamos a ver a mamá. Bienvenido, Lord Protector. Deja de moverte, Campbell. Y tú, Corvo, bienvenido seas. Vengas de donde vengas. Lo enviaron por las islas para pedir ayuda. ¡Qué pérdida de tiempo! Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad. Ahora quédate quieto, decano supremo Campbell. ¿Que ese cuadro se parezca a Campbell? Desde luego, eso creo. Quiere verte de inmediato. Son enfermos, no delincuentes. Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad. Son... son mis súbditos. Y los salvaremos de la peste si podemos. A todos ellos. Muy bien. No hablaremos más sobre este tema. ¡Mamá! ¡Corvo ha vuelto! Gracias, Emily. Déjanos, por favor. Como desee, su majestad. ¡Corvo! 2 días antes. Sorprendente, como siempre. Favorable es el viento que te trae a mi lado. ¿Qué nuevas has traído? Capitán, deberíamos dejarlos solos.
Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura. Son muy malas noticias. Estamos al límite. Cobardes. Nos impondrán un bloqueo. Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio. ¿Estás bien, mamá? Pareces triste. Sí, no te preocupes, cariño. Mamá está bien. Espera, ¿y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá. ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily, ven aquí. Si no llegas a estar aquí. ¡No! ¡Más no! ¡Otra vez no! ¡Mamá! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Corvo! ¡Mami! ¡Apártate! ¡Corvo! Corvo, todo se viene abajo. Busca, busca a Emily. ¡Protégela! Solo tú puedes. Sabrás qué hacer. ¿Verdad? ¡Corvo! No puede ser. Mirad lo que ha hecho. Sí, ha matado a la emperatriz. ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Su guardaespaldas. Irónico. Serás decapitado por esto, Corvo. ¡Apresadlo! Última oportunidad, Corvo. Confiesa y déjame darte la extrema unción para que descanses en paz. Basta por ahora. Vete. Démosle al hombre algo de tiempo para pensar. Corvo, la emperatriz ha muerto. Tenemos a su hija Emily y nadie va a saber jamás la verdad. Sí, qué mala suerte. Mañana serás ejecutado, pero es por una buena causa. Este país necesita líderes fuertes, alguien que lo guíe. Y ahí entramos nosotros. No hubo nada personal en esto, aunque casi arruinaste nuestros planes, pero salieron bien. Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno. Y alguien tiene que pagar. Adiós, Corvo. ¡Guardas! ¡Llevadlo a su celda! Deberías comer, Corvo. Esta bandeja la envía a un amigo. Que te dieron una paliza a las cartas. Qué desgraciado eres.
ejecución de mañana. Es por Corvo. Mata a algún guarda por mí. Asesinó a la emperatriz y secuestró a su hija Emily. Una gran ocasión. Exacto, un acontecimiento para ricos. Venid a ver cómo le cortan la cabeza al Lord Protector. Son tan malos como los que apostamos en peleas. Atención. El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. Deberías darte un baño. Te vuelo desde aquí. Siempre me diviertes. Otra patrulla contigo. Alguien me ayude.
acceso al ala de aislamiento. Salvo si los acompaña un agente de la guardia. Corvo está otra vez inconsciente, aunque ha aguantado más castigo que dos hombres juntos cualesquiera que hayamos traído para interrogar. Cuando despierte, volveremos a empezar. No es esencial que firme la confesión de asesinato, pero podría sernos útil más adelante. Perezoso. ¿Has patrullado ya el patio? Todavía no. Lo siento. Iba a informar del escape de esa caldera de ayer. Olvídalo. Solo haz tu ronda. Un informe nos daría problemas. Ahora voy. Atención. El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. Cállate. Atención, la ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados. De Corvo es mañana. Sí, pero hoy tiene que quedar todo el listo. Personal de mantenimiento tiene Estoy prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. A mí me gustaba la escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación.
contado lo de la vez que casi pillé al tipo que mató a la emperatriz? Ahora no, ¿vale? Estúpido. El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con... Te ha matado durante su fuga. Supongo que si matas a la emperatriz, unos cuantos guardas no importan. Tierra. Fíjate en esto. Alguien ha estado por aquí. Banda de Bottle Street. Cuidado con las trampas. Seguro que hay alguna por aquí. Bien, a ver si alguna le da de lleno a Corvo. ¿Le tienes miedo? Es de ser conos. Allí no hay más que mercaderes y putas. Los chavales como tú no habéis llegado. Ah!
cuerpos en un carro con destino al barrio anegado? Sí, pero creed, está muy lejos. No quiero pillar la peste, ¿y tú? No, pero ¿no lo evita el elixir? Quizá. Tirémoslos aquí y ya está. Pasto para ratas. Atención, ciudadanos de Dunwall. El asesino Corvo, responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha escapado temporalmente de la custodia estatal. Han muerto varios valientes agentes del Estado a sus manos. Debe ser apresado o ejecutado a toda costa.
No voy a dejarlo pasar. ¿Sabes a quién estamos cazando? No te enfrentes a él tú solo. ¿Y si no hay nadie más del pelotón cerca? Entonces haz mucho ruido mientras mueres. Tira algo si es posible. ¡Cabrón! Aquí huele a afligido muerto. ¿Aún te quejas por lo de los dados? Cállate. Seguro que alguno habrá. A veces acuden a morir en la oscuridad. Sé que estás ahí. Estad muy atentos y avisad a los demás si lo veis. Pichejo peludo. Sabemos que estás ahí. Atención, ciudadanos de Dunwall. El asesino Corvo, responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha escapado temporalmente de la custodia estatal. ¿Cómo? Ha muerto varios aquí. Valientes agentes del estado. Rápido, soy un amigo. Soy Samuel. Y trabajo para unas buenas personas muy interesadas en conocerte. Dijeron que pasarías por aquí, pero aún me cuesta creerlo. Te llevaré con ellos. Ven, están muy cerca de aquí. Este es el Houndpits Pub.
Lo cerraron después de que medio barrio muriera a causa de la peste. Estamos delante de las narices del Lord Regente y no tiene ni idea. Claro que si descubrieran nuestros planes, la guardia irrumpiría aquí espadas en ristre. Y ahora que escapaste, el regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover. Te llevaré para que conozcas al almirante Havelock y al resto. El almirante es un gran hombre. Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre, es él. Estamos empezando. Lo discutiremos luego, Lord Pendleton. El hombre del momento está aquí. Corvo, mi nombre es Havelock. Un servidor del Imperio, como tú. Hasta que el Lord Regente hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su derecho al trono. Y yo, Lord Trevor Pendleton, represento a la nobleza en nuestro grupo. Pero todos somos iguales en el Houndpits Pub. Este es un momento crucial, Corvo. Iré al grano. Hemos estado formando una coalición de leales para acabar con la tiranía del Lord Regente y reinstaurar el trono. A riesgo de que nos ejecuten, nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily y a coronarla como emperatriz. Tenemos grandes planes, pero no podemos hacer nada sin ti. Necesitamos tu habilidad, tu destreza en combate. Y al ayudarnos, encontraremos a los hombres que asesinaron a la emperatriz. Perdona, debes de estar agotado. Hablaremos después de que te haya recuperado. Pero antes de retirarte, deberías presentarte a Piero. Es arrogante a veces, pero se ha ganado ese derecho con su mente brillante. Sí, Piero es tan artista como técnico. Creará todo el equipo que necesites. Ve a hablar con él y luego duerme un poco. Hablaremos cuando descanses. El número de afligidos del mes de la semilla ha aumentado. El Lord Regente ha decretado que las ordenanzas de la peste sigan en vigor. Manteneos alerta y manteneos. Yo voy a crear tus armas y equipo. Todo va a estar hecho a tu medida. Voy a crear para ti las herramientas de un maestro asesino. ¡No! Esto no puede pasar ahora. Si acabas con aceite de ballena. ¿Te importaría traer un depósito de arriba mientras sujeto esto? Ten cuidado. El aceite es muy inestable. Cuando explota, provoca un desastre terrible. Perfecto. Ahora conéctalo. Ponlo cerca. Perfecto. Gracias, Corvo. Así, ¿lo ves? La máscara del asesino. Eres un hombre buscado, así que en esta ciudad todo el mundo conoce tu rostro, pero esta máscara les infundirá terror. No, no te muevas. Debe encajar con precisión. Así. ¿Puedes ver bien? La lente central no está alineada. Ya, mejor así. Puedo crearte más cosas. Mejoras para tu equipo, armas, munición. Pero tenemos pocos recursos. Busca objetos valiosos por la ciudad y los venderé en el mercado negro. Así conseguiremos dinero para crear lo que necesites. Dime qué quieres que te haga.
de estar agotado. Te aconsejaría que durmieses un poco. Tu vida se complicará mucho más en breve. Descansa mientras puedas. Duerme bien. Su querida hija Emily anda perdida en la ciudad, y tú tendrás un papel clave en los días venideros. Por todo ello te he elegido y te he traído al vacío. Yo soy el forastero, y esta es mi marca. Hay fuerzas en el mundo y más allá de él. Grandes fuerzas que los hombres llaman magia. Y ahora, estas fuerzas cumplen tu voluntad. Usa tu recién adquirido poder. Mi regalo para ti. Ven a buscarme.
sufrirás grandes tribulaciones, Corvo. Busca las antiguas runas que llevan mi marca en lugares solitarios de tu mundo y en santuarios erigidos en mi nombre. Las runas te otorgarán poderes fuera del alcance de otros hombres. Para ayudarte a que encuentres esas runas, te entrego esto. El corazón de algo vivo, moldeado con mis manos. Con este corazón escucharás muchos secretos y él te guiará hacia mis runas, por muy escondidas que estén. Escucha al corazón y encuentra otra runa. Este lugar es el fin de todas las cosas y el principio. Que des a lo que te ofrezco depende de ti, como ya dependió de quienes te precedieron. Y ahora te devuelvo a tu mundo, pero debes saber que te observaré con sumo interés.
Entonces, ¿le hago un hueco a Samuel? Sí. ¿Por qué? Ya no puede dormir en camas normales, o eso dice. Dice que pasó mucho tiempo en la armada, ¿te lo crees? Oh. ¿Ese montón de madera de ahí? Es una casa hecha a partir de un viejo bote. ¿De dónde sacará el almirante Havlock a esta gente? Atención, ciudadanos de Dunwall. Queda prohibido que el tráfico fluvial atraque en el barrio de la destilería por riesgo de infeccioso. Los infractores serán llevados al barrio anegado para su tratamiento y rehabilitación.